Tenía 13 años la primera vez que escuché el llamado. Fue cuando la sequía nos obligó a cruzar la estepa a pesar de todos sus peligros. Nuestra caravana fue devorada por la tormenta de polvo. Allí estaba yo, ciego y abrazado por la arena, sin saber de qué había sido de mis padres y mis hermanos. Fue allí cuando lo escuché. El rugido del viento se había transformado en una carcajada. A pesar de todo, podía verlo como si fuera el día más claro. Era como decían las leyendas, un payaso sagrado. Con la cara pintada de cenizas, lleno de noche y de vida. Su risa era una burla a mi desgracia y un regocijo por mi dicha. Había venido hasta aquí porque su señor tenía un mensaje para mí. Era el llamado de Momos, señor del desorden, azote de tiranos y consuelo de mendigos. El de la risa afilada, cuyo ojo lunar es capaz de ver incluso las miserias más profundas de los dioses. Me dijo, deja de ser un títere del destino. Conviértete en un avatar de la fortuna. Cuando desperté, quien después se convertiría en mi maestro, se había ido. Tardaría años en volverlo a encontrar. Pero allí, en medio de la soledad de la estepa, sin nada más que perder, comprendí entonces que la fortuna me había sonreído. Y desde entonces usé el nombre con el que Momos me había bautizado en medio de las cenizas. Flamarión.